Un grupo de mujeres justicieras, encabezado por la diputada de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, las diputadas al Consejo Legislativo del Estado Miranda, Milagros Valera y Flavia Martino, acudieron a la Fiscalía General de la República a introducir un documento por los diversos delitos en los que habría incurrido el oficialismo al presentar falsas acusaciones en contra de los dirigentes de la Tolda Amarilla. Venimos a consignar un documento donde estamos solicitando la investigación y la sanción penal al diputado Pedro Carreño y a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, por las calumnias, las ofensas, las afrentas que le ha hecho al patrimonio moral de Primero Justicia. Primero Justicia se respeta. Nosotros venimos un liderazgo histórico en referencia a trabajar con la sociedad civil, con la paz de las comunidades, con el trabajo continuo en el derecho a la salud. Dinora Figuera rechazó el uso que se le está dando a la Asamblea Nacional desde el oficialismo. En ese sentido nos parece bochornoso que la instancia de la Asamblea Nacional se haya prestado para que vilipendien, para que perjudiquen moralmente a la integridad de las mujeres venezolanas y de las mujeres de Primero Justicia. Nosotros, por supuesto, contrastamos contundentemente esta acción de tratar de atropellar la moral de nosotros. Somos madres de familia, somos esposas, somos mujeres que a diario nos ven cada una de las comunidades. Es bochornoso que se nos acuse de prostitución, es bochornoso que se nos acuse de hechos inclusive punibles. Nosotros de verdad que moralmente les pedimos excusa a todo el pueblo venezolano por la forma como el oficialismo se está orientando para dar una información totalmente alejada de la realidad. La dirigencia de Primero Justicia reitera que seguirá en la calle trabajando por los más necesitados a pesar de la persecución sistemática del gobierno.